Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Núñez. Bienvenidos a esta sexta sesión del taller de memoria online para adultos mayores. Vamos a comenzar. El día de hoy les tengo preparados algunos ejercicios de memoria, de atención y de otras capacidades, pero antes que nada, no olviden suscribirse, darle clic al botón de suscribirse y activar las notificaciones para que les lleguen los videos que voy a estar subiendo todos los días de lunes a viernes. Ahora sí, vamos a comenzar con el ejercicio que les tengo preparados para el día de hoy. Se trata de que les voy a decir una serie de palabras. Las palabras son las siguientes. Cuando yo termine de decirlas, hay que repetirlas. Las palabras son pelo, erizo, colador, ojeras, sombrilla, arroz. Muy bien, intenta repetirlas. Ya las voy a repetir yo y al final te las voy a volver a preguntar, así que repítelas. Pelo, erizo, colador, ojeras, sombrilla, arroz. No hay que anotarlas en ningún lado, ahora repítelas, por favor. Es importante repetirlas para tratar de recordarlas porque al final las voy a preguntar. Muy bien, ahora a continuación te voy a mostrar unas imágenes, obsérvalas muy bien, voy a mover a un personaje y tú vas a tener que decirme qué personaje moví, obsérvalos muy bien y voy a quitar a uno de ellos, voy a moverlo, ahora contamos hasta del 10 para atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ahora sí te los voy a presentar nuevamente, pero he movido a uno. Tienes que decirme qué personaje he movido, cuál he cambiado de lugar. Muy bien, perfecto. Vamos con el siguiente. Observa los personajes que tengo ahora aquí, dispuestos en esta diapositiva. He quitado mi cara para que sea más fácil para ti. Ahora los quito y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1 y te vuelvo a presentar a la familia, pero esta vez he movido un personaje, así que tienes que decirme qué personaje está diferente. Muy bien, el señor de la camisa verde, ¿verdad? Perfecto. Observa muy bien ahora los personajes que integran esta familia. Y voy a mover a uno. Entonces contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí está nuevamente. Ahora dime qué personaje se ha cambiado de lugar. ¿Qué personaje se ha movido? Muy bien, el perrito. Perfecto. Ahora observa nuevamente esta fotografía. Bueno, no es una fotografía, son caricaturas. Obsérvalas muy bien. Obsérvalas y ahora voy a quitarlos y después de unos segundos te los voy a volver a presentar. Aquí hay que contar hacia atrás del 10 al 0 y ahora dime qué personaje se ha cambiado de lugar, cuál ya no está en el mismo lugar que estaba antes. Muy bien, la señora de la camisa roja. Último ejercicio de esta serie. Obsérvalos, son dos familias o la misma familia en dos imágenes, obsérvalas muy bien y las voy a quitar. Ahora voy a haber movido a uno. Tienes que decirme cuál se ha cambiado de lugar en esta diapositiva. Muy bien, ahora ¿qué personaje se cambió de lugar? ¿Se movió? ¿Cuál se movió? La mujer. Perfecto, excelente, muy bien, continuamos, ahora sí estás viendo mi cara nuevamente. Muy bien, aquí te presento una lista de precios, es como si fuéramos a una tienda departamental, una tienda de ropa y tenemos precios de alguna mercancía. De lo que se trata es de que te voy a decir algunos problemas aritméticos utilizando los precios que vienen aquí, pensando que están en dólares. Muy bien, por ejemplo, si yo compro dos camisas, ¿cuánto ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser si yo compro dos camisas? 24, muy bien, porque cada camisa vale 12, ¿verdad? Si yo compro unos zapatos y unos calcetines, unas calcetas, perdón, unos zapatos y unas calcetas, ¿cuánto sería de eso? 21, exactamente, 21 dólares. Si yo compro una gorra y dos zapatos, o sea, dos pares de zapatos, una gorra y dos pares de zapatos, ¿de cuánto sería mi cuenta? ¿Cuánto tendría que gastar? ¿Cuánto me van a cobrar? 38, muy bien, continuamos. Si yo compro un objeto o una prenda de cada una de la lista que están aquí, ¿cuánto me cobrarían en total? Si yo compro unos jeans, una camisa, unos zapatos, un suéter, unas calcetas y una gorra, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto sería? 80 dólares. Muy bien, perfecto. Pero resulta que en la tienda hay una oferta que, como yo compré una prenda de cada una, me descuentan el 20%. Entonces, ¿en cuánto tendría que pagar en realidad? Ya no, ¿cuánto sería el 20% de esa suma? Muy bien, hay que intentar hacerlo mentalmente. ¿Cuánto es? 64, excelente, perfecto. Ahora, ojo con el siguiente ejercicio. ¿Cuánto cambio me van a dar si yo compro dos jeans, un suéter y pago con dos billetes de 40 dólares? ¿Cuánto cambio me van a entregar? No te voy a dar esa respuesta. Déjamela abajo en los comentarios y yo la voy a revisar. Hay que hacerlo mentalmente. No se vale usar lápiz y papel. Muy bien. Siguiente ejercicio. Si yo compro dos calcetas más unos jeans más una camisa, ¿cuánto me estarían cobrando? ¿Cuál sería el costo de todo eso? Te repito, dos calcetas, unos jeans y una camisa. ¿Cuál sería el costo de eso? ¿Ya lo tienes? ¿Y cuánto cambio me tendrían que devolver si yo pago con un billete de 100 dólares? ¿Ya sabes la respuesta? Serían 47 dólares. Si no te salió la cuenta mental, hay que rectificarlo. Puedes regresar al video para ver en cuál te equivocaste, o si la tuviste correcta, pues adelante. Vamos a continuar. Los ejercicios de cálculo son importantes para mantener nuestra mente activa. Aquí son unos ejemplos, pero yo te recomiendo que cuando hagas compras o simplemente vas a ir a la tienda a comprar, a adquirir cualquier producto, intentes hacer este tipo de cálculos mentales antes de que te cobren en realidad. Así estaremos realizando estos ejercicios de cálculo, digamos, de manera más natural, sin que parezcan simples ejercicios que no tienen mucho sentido, pero si yo los aplico en mi día a día, por supuesto que lo tienen. Muy bien, continuamos. Vas a hacer un ejercicio de vocabulario. Te voy a decir una definición y tú deberás decirme qué palabra estoy pensando. Por ejemplo, la palabra que estoy pensando empieza con la letra C y significa que, por ejemplo, es que la persona es alegre, es feliz, está satisfecha. Empieza con la letra C. ¿Qué palabra es? Para alegre, feliz, satisfecha. Es contento o contenta. Muy bien. La siguiente palabra se dice de un cuerpo que emite luz o que resalta. Un cuerpo que emite luz o que resalta y empieza con la letra B. ¿Qué es? Brillante. Muy bien. La siguiente empieza con la letra A y significa que produce cansancio o falta de interés. Déjamelo abajo en los comentarios. La siguiente es una palabra que empieza con la letra F y es algo que es quebradizo o que se hace pedazos con mucha facilidad. ¿Qué es? Déjamelo también aquí abajo en los comentarios. Vas a dejarme esas dos abajo en los comentarios. Muy bien, ahora voy a quitar nuevamente mi cara y te voy a mostrar algunos objetos cotidianos a los que les hace falta un elemento. Tú obsérvalos muy bien y dime qué elemento les hace falta a estas fotografías que yo te estoy mostrando. Voy a hacer mi cara chiquita para que no estorbe. Y dime qué elemento le hace falta a estas fotografías. Obsérvalas muy bien. A todas las fotografías que yo te muestre les hace falta algo. Tú debes decirme qué es lo que les hace falta. Tienes algunos segundos, ya se nos está agotando el tiempo. Si necesitas más tiempo, pon pausa. Si no, continuamos. Lo que le hacía falta, ahora dime qué le hace falta a este objeto, pero lo que le hacía falta al anterior era al cuchillo un elemento de metal en el mango. Ahora, ¿qué le hace falta a este elemento que estoy presentándote aquí? Que es como una carpetita, una especie de pañuelo. ¿Qué le hace falta? Obsérvalo muy bien. Se está acabando el tiempo. Vamos al que sigue. Observa y dime qué le hace falta a este. Al anterior le hacía falta en la esquina inferior de la derecha un elemento a los que parecían como cositas moradas, cositas, ahí nos hacía falta uno. Ahora tenemos un control remoto. ¿Qué le hace falta? Además de la marca, porque la marca se la he quitado también, pero le hace falta un elemento a este control remoto. ¿Qué es? ¿Listo? Continuamos con el siguiente elemento. Obsérvalo, lo que le hacía falta al control remoto era de las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha, la flecha que indica derecha. Y aquí, ¿qué le hace falta a esta taza? Este es un poco más sencillo para ti. Yo pienso que sí. ¿Qué le hace falta? Recuerda, siempre puedes poner en pausa el video o si no encuentras el elemento y ya escuchaste la respuesta, puedes regresarte para verificarlo. Muy bien, continuamos. A la taza le hacía falta una especie de hojita a la flor que tenía. Aquí tenemos un teclado. ¿Qué le hace falta a este teclado? Obsérvalo muy bien y dime qué es lo que le hace falta. No lo voy a decir, esta respuesta yo no te la voy a dar. Así que voy a pedir que me la dejes abajo en los comentarios. Ya ves que estoy revisando todos los comentarios. A ver qué me responden. Perfecto. Hace un rato dije una serie de palabras. ¿Qué palabras eran? ¿Qué palabras puedes recordar? Puedes decírmelas ahora, por favor. Si ya las sabes, pon en pausa el video y déjamelo en el comentario. Si no, aquí van algunas pistas. Había una palabra que empezaba con P. ¿Cuál era? Había una palabra que empezaba con E. ¿Cuál era? Erizo. Había una palabra que empezaba con C. Colador. Había una palabra que empezaba con O. Ojeras. Había una palabra que empezaba con S. Sombrilla. Y había una palabra que empezaba con A. Arroz. Excelente. Muy bien. Si tuviste alguna dificultad, puedes regresar el video y tratar de mejorar el recuerdo de las palabras. Y hasta aquí la sesión del taller de memoria del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor, darle like. Compártelo con personas que consideres que les puede ser útil y no dejes de suscribirte. Nos vemos en el video de mañana que estaré subiendo uno cada día de lunes a viernes. Nos vemos y que tengas un excelente día. Hasta el próximo video.